Y la vicepresidenta de la República propone que el Ministerio Público sea más riguroso en la aplicación de leyes para reducir los niveles de delincuencia. Susa Castaño está en directo y nos cuenta que el arzobispo metropolitano de Santo Domingo plantea que haya mayores controles de parte de las autoridades para reducir la violencia delante de sus habitantes. Saludos, buenas tardes. Y es que la más reciente ola de violencia y atracos ha llamado la atención de la vicepresidenta de la República y otras autoridades. Margarita Cedeño de Fernández afirmó que hace falta mano dura desde el Ministerio Público con la aplicación de leyes y condenas ejemplares. Hay una máxima jurídica que dice que es preferible un culpable fuera que un inocente preso. Entonces, el tema de mano dura también se puede confundir con asesinatos, dictaduras. Hay que tener cuidado cuando se exige mano dura. Yo lo que sí creo es que debe de haber una rigurosidad, y si a eso nos referimos con mano dura, sí. Mano dura entonces, pero en la aplicación de las leyes. Que las leyes no solamente se acaten, que las leyes se cumplan. Sí, hace falta entonces, pero insisto, desde el Ministerio Público tenemos que hacer valer las leyes. De su lado, el arzobispo metropolitano de Santo Domingo, Monseñor Francisco Soria, llamó a las autoridades a establecer mecanismos de control más eficientes para revertir la situación. Ellos tienen que accionar, tienen que intervenir, y realmente la sociedad violenta, como tú dices, es porque hay falta de control de las autoridades que deben controlar y que deben de estar activas en este asunto, pues no están haciendo su papel. En las últimas semanas, varias entidades bancarias en distintas partes del país resultaron robadas y los homicidios incrementaron sustancialmente. Tanto Cedeño de Fernández como Soria abogaron por una integración de todos los sectores de la vida pública para lograr revertir la situación que se ha salido de las manos de las autoridades. Por el momento son los detalles que tengo. Más adelante seguiremos ampliando. Con esto retorno al estudio.